Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliet y hoy vengo a traerles un video después de muchísimo tiempo, que es el video sobre respondiendo preguntas sobre el champú de picante, de chile, de ají, de peperoncino, de... bueno, tiene muchísimos nombres, pero yo escribí chile porque chile es como más... en Colombia se dice ají. Hoy les vengo a responder algunas preguntas sobre este shampoo. No me quedé calva, como pueden ver, este cabello es mío. Y bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar, quiero invitarlos e invitarlas a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Pueden darle click a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Y si quieren recibir las notificaciones de cada vez que yo subo un video nuevo, le pueden dar click a una campanita que aparece ahí al lado. Y YouTube les avisará cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Me anoté todo aquí muy muy bien, juiciosa, para que no se me olvidara nada. Y bueno, una de las preguntas que más me hicieron fue ¿sirve cualquier chile o hay un chile en especial? En mi video yo lo dije y dije que trataran de utilizar un chile natural, o sea, el fruto de la planta, la frutica, no sé si es un, no sé qué es una frutica picante, el chile. Traten de utilizar ese, que sea rojo, que sea verde, que sea naranja, no importa, lo importante es que sea picante. Obviamente pues depende, si ustedes ya saben y tienen mejor conocimiento de lo que es el chile y todas sus diferentes como variedades e intensidades, pues sabrán cuál es más picante, cuál es menos picante, pero cualquiera funciona porque todos tienen el mismo componente, que es la capsaicina. Obviamente si tú resistes muchísimo el picante y eres un mexicano así que le gusta y le encanta el picante y resiste mucho y le gusta, pues utiliza uno muy picante. Lo que no les recomiendo es que utilicen picantes que vienen mezclados con otro tipo de cosas, como con sal o no sé, con otras especias, porque esto les puede resecar el cuero cabelludo o hacer como el efecto contrario. Por otro, no sé, yo no lo he utilizado así, pero creo que es mejor hacerlo con el chile solito, naturalcito, sin nada añadido a él, aparte del shampoo. Otra pregunta que me hicieron es si sirve para hacer crecer la barba. La verdad no sé, esto no es que haga crecer pelo nuevo, sino que estimula el crecimiento de los pelitos que ya hay. De pronto si ustedes son hombres y tienen huequitos en la barba donde no les crece el pelo, yo creo que ahí más que todo hay que como hidratar el área y colocar algún tipo de aceite que fortalezca el folículo piloso. Entonces sería como utilizar un aceite de ricino o aceite de almendras, un aceite de oliva, masajearlo ahí, o la verdad no estoy muy segura porque yo no soy dermatóloga y tampoco soy especialista en barbas y cueros cabelludos, pero no recomiendo que lo utilicen en la cara porque pues el cuero cabelludo también es piel y hace parte de toda nuestra cabeza, pero es diferente. Además está como cubierto de cabellitos, es diferente. Por lo general la piel es de la cara y del cuello, es mucho más delgadita y es mucho más sensible a muchísimas cosas. Entonces no es lo mismo colocar un decolorante en el cabello, en un cuero cabelludo, a colocarlo en las mejillas o colocarlo en la piel en general. Esta piel de aquí es muy sensible, entonces yo no les recomendaría que colocaran picante. Más bien, una cosa que pueden utilizar si quieren hacerse crecer su barba es colocar cebolla. Yo sé que suena muy charro y huele muy feo, pero la cebolla ayuda a que salgan más pelitos y a que crezcan los pelitos más fuertes, y eso no les va a irritar la piel como podría hacerlo el ají. La siguiente pregunta es si cambia el color del tinte. Bueno, en esto no estoy muy segura porque en el momento en el que empecé a utilizarlo yo tenía el cabello pues oscuro, toda la raíz estaba de mi color natural, que es un castaño bastante oscuro, y el resto era medio rojizo, no era rojizo por el champú. Y en este momento pues estoy utilizando otro porque es mejor como no utilizarlo todo un año completo, sino utilizarlo como por ejemplo pocas, o sea, preparas una botella, aún te la acabas y después utilizas otro completamente diferente para que el cuero cabelludo no se acostumbre. Yo no sé si cambia el color del cabello, pero yo creo que influye bastante en el color del champú que utilices. Por ejemplo, si eres muy rubia y tienes un rubio bastante clarito, pues yo te recomendaría que utilices un champú blanco o un color, lo podrías utilizar incluso con un champú de esos matizantes y colocar ahí algunos pedacitos de chile para que contrarreste como los colores. Sin embargo, no creo que altere demasiado el color de
el cabello. Si el cabello es oscuro, pues todavía menos. Pero no sé si en cabellos platinados o muy, muy rubios pueda dejar como un leve tono. El champú que yo tenía esa vez era ya como naranja. O sea, el champú era color naranjita y con el chile quedó como mucho más naranja. Pero pues igual para mí no era ningún problema porque igual tenía el cabello oscuro y medio rojizo en las puntas. Otra pregunta relacionada al tipo de chile. La pregunta era, ¿se puede utilizar chile en polvo? Si el chile en polvo es completamente natural y no tiene sal ni nada de eso, lo puedes utilizar. Yo te recomendaría que lo humedezcas y después cuando como que el chile haya desprendido todas sus propiedades y toda la capsaicina en el agua, pues ahí sí lo mezcles con el champú. Sin embargo, después de hacerlo, te recomiendo que dejes macerar el champú por al menos 15 días en la oscuridad y lo muevas todos los días para que se mezcle súper bien y quede como homogénea la mezcla. ¿Se puede utilizar a diario? Sí, se puede utilizar a diario. Si lo utilizas diluido, pero sin embargo yo no soy de las personas a las que les gusta ni la que recomiendo utilizar el cabello, lavar el cabello a diario. Yo pienso que es mejor lavarlo un día sí, un día no. Pero si tú normalmente te lavas el cabello todos los días, pues te recomendaría que lo utilizaras pero muy diluido. O sea, no lo vayas a utilizar muy fuerte porque sin embargo, pues yo nunca lo he utilizado todos los días y no sé ni les puedo asegurar qué efecto tenga sobre la piel. Sin embargo, pienso que diluido se podría utilizar perfectamente. ¿Por cuánto tiempo debo usarlo? Esto depende. Yo pienso y soy de ese grupito de personas que piensan que el cabello o el cuero cabelludo se acostumbra a un tipo de shampoo. Entonces yo recomendaría usarlo un mes, dos meses, tres meses. Depende de cuánto te dure la botella de shampoo que prepares. Y después dejes descansar el cuero cabelludo y lo utilices por ahí cada seis meses. Utilizando otro, lo puedes utilizar uno de cebolla, que se los estoy trayendo muy pronto. Bueno, hay muchísimos tipos de shampoo y después vuelvas a utilizarlo otra vez porque el cabello se acostumbra y ya después como que otra vez tinqueante, pues como que ya no le hace el mismo efecto. Entonces no es recomendable que lo utilices por tiempos muy prolongados. Otra pregunta, y esta creo que le preocupa a muchísimas personas, es si pica o arde. Bueno, la verdad es que sí pica y sí arde. Depende siempre de la cantidad y la concentración del chile que le pongas. Yo por ejemplo hice una botellita de 100 mililitros de shampoo con muchísimo chile y esa vez cometí el error de no colocarme guantes, entonces estos dedos me quedaron impregnados. El chile o la capsaicina, el componente picante, me llegó hasta el músculo, creo. Entonces yo por más de que me lavara, igual me seguía picando. Igual si yo me lo pasaba el dedo por la lengua, me picaba la lengua. Así ya me hubiera lavado 15 veces las manos. Entonces depende de la concentración. Yo me lo he puesto la verdad bastante picante y siempre he tratado de, en el momento en el que lo aplico, colocar la cabeza en esta posición y enjuagarlo y hacer todo en esta posición, porque les aseguro que si les cae en la cara les va a empezar a picar la cara horrible, y si les caen los ojos pues aún peor. Entonces tienen que hacerlo con mucho cuidado, siempre como con la cabeza en esta posición, enjuagándose así, tratando de que no les caiga el agua con el shampoo picante en la cara ni en los ojos, porque de verdad sí pica, así sea un poquitico, pero pica. La siguiente pregunta es si detiene la caída del cabello. ¿Detiene la caída del cabello? Depende qué tipo de caída de cabello tengas. Si es una caída de cabello muy exagerada, pues pienso que ya se tendrá que consultar un dermatólogo o algo así. No creo que sea para caídas del cabello exageradas o de otro tipo de índole, pero por lo general la caída de cabello, digamos la de las estaciones, por ejemplo en otoño que se cae muchísimo el cabello, o por estrés que se cae muchísimo el cabello, o por otras cuestiones estéticas, de pronto los tintes o la resequedad, ahí sí creo que ayuda muchísimo a la caída del cabello. Yo la primera vez que lo utilicé quedé sorprendida. A mí ese efecto me lo hacen cualquier tipo de mascarillas, por eso siempre les digo que traten de no utilizar la misma receta por muchísimo tiempo, porque el cabello se acostumbra y después ya como que no le sirve. Cualquier tipo de mascarilla que yo he utilizado, primeras veces que las utilizo es cuando mejor resultados me dan. Por ejemplo, en el del champú de picante, en esa época que lo utilicé fue en un otoño. Entonces normalmente en el otoño, pues yo no sé si sea cierto, pero yo creo que la sugestión hace que sí lo sea en mí, porque apenas se empiezan a caer las hojas de los árboles aquí donde estoy, también se me empieza a caer muchísimo el cabello, y no sé si pues tengamos como esa conexión con la naturaleza. El caso es que yo lo utilicé en esa época porque ya es de verano, se me estaba cayendo bastante el cabello, entonces dije pues bueno, voy a utilizar esto, y la verdad es que sí, por unos 3 o 4 meses el cabello no se me caía así muchísimo. Habían días que no se me caía ni un pelo, habían otros que se me caían unos 5, 6 pelos, 7 pelos, que es
muy poco, porque normalmente y naturalmente se pueden caer de 100 hasta 200 cabellos al día. Entonces siento que en ese sentido sí me detuvo la caída de cabello. Otra pregunta muy recurrente es ¿cuándo veo los cambios? O se preguntan si hay alguien al que le haya funcionado. La verdad es que los cambios se ven dependiendo de cuánto tú lo utilices. No, o sea, no se obsesionen con decir ya me voy a colocar este champú y al otro día voy a tener cabello hasta los pies. No es así, son muchísimos factores. También la fe que le pongas a las cosas, porque muchas veces somos muy escépticos y como que hacemos algo y ni tan siquiera creemos. Y créanme que la mente también ayuda muchísimo. Entonces, cuando utilicen algún producto natural, pónganle muchísimo amor, muchísima fe y van a ver que les va a funcionar el trip. También obviamente depende de la fase en la que esté el cabello no siempre está creciendo, hay fases donde está más estancado, hay fases donde crece muchísimo más, hay fases donde se cae muchísimo más el cabello, entonces dependiendo de eso, yo no estoy segura, creo que son cada 3 años que el cabello como que se empieza a renovar, entonces como que cada 3 o 4 años empieza a dar mucha caída del cabello para que vuelva a nacer muchísimo más cabello nuevo, pero no sé exactamente porque no soy como una especialista del cabello, simplemente experimento muchísimas cosas sobre mí y las que me funcionan y me gustan muchísimo pues las comparto con ustedes, pero si funciona, entonces pónganle fe, pónganle entusiasmo y sobre todo constancia, no es que lo utilicen una vez y ya, utilícenlo al menos unas 3 veces a la semana si ustedes se lavan el cabello muy seguido, si se lavan el cabello una vez a la semana, que es completamente normal para gente que tiene el cabello muy reseco, el cuero cabelludo muy seco, pues utilícenlo cada una vez a la semana. También recuerden tomar muchísima agua, alimentarse bien, que eso también influye muchísimo en la salud y en la calidad del cabello. Otra pregunta es, ¿lo tengo que dejar reposar? Si ustedes lo pueden dejar reposar un minutico sería más que suficiente, o sea, no es cuestión de que se lo apliquen y se lo quiten súper rápido, sino que lo dejen reposar un minutico, así el cuero cabelludo va a empezar a absorber la capsaicina y va a dar esa sensación de calor, esa estimulación, porque al final este shampoo lo que más hace es estimular el cuero cabelludo, o sea, va a empezar el cuero cabelludo, va a empezar y la circulación, o sea, todas las venitas, la sangre se va a empezar a mover muchísimo en el cuero cabelludo porque va a estar súper estimulado. Es como el calor, cuando ustedes se ponen algo caliente la sangre se mueve mucho más fácil a cuando están como así en el frío congelados, ¿no? Entonces el champú picante lo que va a hacer es provocar una sensación de calor y va a estimular la circulación del cuero cabelludo y por eso va a estimular también el crecimiento y pues esa parte de ahí que de pronto no la movamos mucho, por eso también los masajes son importantes porque estimulan la circulación, entonces este champú lo que hace es eso. Me preguntan también que si tiene olor, no deja ningún tipo de olor, puesto que la cantidad de peperoncino o de ají que se utiliza en el champú es muy poca, entonces eso no deja absolutamente ningún olor, no huele a nada, siempre y cuando utilicen el ají o el chile natural, normalito así solito. Otra persona me pregunta, ¿se puede aplicar en pestañas y cejas? No. Nunca se vayan a aplicar chile en las pestañas, no les van a crecer, no les van a salir más pestañas si se aplican esto. Creo que les puede irritar muchísimo los ojos, también las cejas, no se apliquen eso porque esta parte de aquí ya está muy cercana a los ojos y pues es peligroso. Más bien, si ustedes quieren hacerse crecer más pelitos en las cejas, les tengo un video buenísimo hablando sobre cejas, también tengo uno sobre maquillaje de cejas y se los voy a estar dejando todos aquí arriba o lo encuentran abajo en la cajita de información con el título. Y bueno, no siendo más, espero haber aclarado todas las dudas sobre este shampoo. Si tienen otras, recuerden que me las pueden dejar abajo en la cajita de los comentarios. Con gusto responderé a todos y a todas. Ahora les voy a mostrar un poquitico mi cabello como va. Ya ha pasado bastante tiempo, creo que un año o más de un año, no sé, la verdad. El cabello me lo he cortado bastantes veces, puesto que me he estado aclarando mucho el cabello y el cabello pues obviamente se va quemando, entonces he ido como cortándolo. Ahorita no puedo mostrarles la raíz porque no me voy a dejar la raíz tanto tiempo. Pero bueno, el cabello lo tengo hasta la punta, abajo de la cintura. Pues aquí se ve poquito porque está así como en ese corte en V y así como desgrafilado para que no se vea así como recto. Ya me gustó muchísimo tiempo llevarlo así como recto y como muy pesado en la parte de abajo, pero ahorita prefiero así como el cabello más a lo hippie. Y en cuanto a abundancia de cabello, pues ya pasó demasiado tiempo desde que utilicé ese shampoo. En la época que lo estuve utilizando el cabello me creció bastante, me salió bastante cabello. Ahorita estoy utilizando otros métodos y voy a empezar a utilizar un shampoo de cebolla, entonces pues ya lo preparé, ya tengo todo, pero quiero utilizarlo por varios meses e irles grabando toda la información para después
mostrarles como el mes a mes de ese shampoo y que ustedes me vayan viendo la raíz. Entonces me voy a sacrificar y no me voy a retocar el color ni la raíz por bastantes meses para que ustedes vean cuánto va creciendo cada mes. Entonces no olviden suscribirse a este canal si no se quieren perder ese video y muchísimos videos más. Se pueden suscribir de una manera súper fácil, le tienen que dar simplemente clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Si no tienen una cuenta en YouTube, es muy fácil abrirla y les salen como abrir cuenta. Ustedes ponen su nombre, como abrir una cuenta de Facebook o abrir una cuenta de Instagram, igualito. Se hace ese tipo de cosas y ahí ya tienen su cuenta en YouTube para que me sigan y bueno, entren a esta linda comunidad de YouTube y puedan ver los videos y opinar y compartir y hacer lo que ustedes quieran. También tengo otras redes sociales y las voy a estar dejando abajo en la cajita de información. Me encuentran como Yulita Sierra en todas las redes existentes en el mundo, en casi todas, en Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí también me pueden escribir si lo desean. Y bueno, no siendo más, yo les mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. Chao.